Alex, congratulations for today's win. This is your first goal in an international club competition. Tell us more about that goal and how do you feel about it? I'm very happy to get my first goal. I had a couple off the crossbar and it was starting to get frustrating, but the ball came down the left side, it came across the goal and took a touch and the defender came. I knew I had to be composed, cut it back and finished it. Alex, how do you assess your team's performance tonight? I think it was a very professional performance. We knew this team was going to try and catch us on the counter, and we knew that it was they were most dangerous when we lost the ball in bad places, and I think we did a good job of minimizing that, and we scored goals. We could have had a few more, but I think winning 3-0 is a very good result. Roberto, un marcador que no les favorece el día de hoy. ¿Cuáles fueron las fallas? Bueno, primero que todo, buenas noches. Las fallas fue habernos quedado con un hombre menos, muy rápido el partido. A pesar de todo eso, el equipo corrió, se aplicó tácticamente, sacamos un buen primer tiempo, pero creo que después, ya con la superioridad numérica, el volumen de juego de ellos, nos crearon varias opciones y desafortunadamente nos vamos con un resultado que no era el indicado. ¿Qué debe mejorar para el próximo partido? Tenemos que ir a El Salvador a sacar un buen resultado. Sería nuestra segunda y última visita y tenemos que regresar al pensativo con puntos, entonces... corregir tácticamente. Creo que el árbitro se apresuró en la expulsión y bueno, mantener esa actitud que fue importante y fue muy bueno.